Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que ya tengamos varios de nuestros colegas de Centroamérica ya conectados en este webinar que hemos preparado, el primero de este 2021, con mucha ilusión de poder iniciar este año con este tipo de eventos a nivel de Centroamérica. Hoy, muy en especial, en coordinación con Baptist Hospital, quien nos va a estar acompañando para compartirnos información importante para tener a la mano cuando tenemos que hacer coordinaciones de asegurados, segundas opiniones médicas, coordinaciones cuando los clientes nos piden información de atenciones fuera de nuestros países. Ese es el objetivo del webinar de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Hoy solamente el webinar es con colegas de Unity de los 6 países. Así que estamos en casa y lo que también queremos es hacer un conversatorio, aprovechando que tenemos a varias de las personas de Baptist Hospital, tanto en coordinación de Centroamérica como de Estados Unidos, para que podamos evacuar con ellos dudas, consultas, inquietudes, tanto experiencias ya vividas como para tener información nueva de poder ofrecer a nuestros asegurados. Así que muchísimas gracias de parte de Unity Willis Tower Watson a Ana Catalina Salas, que nos ayudó. Ella es la gerente para Costa Rica y Nicaragua, y nos ayudó a la coordinación de este evento. A todas las personas de Baptist también, a Emperatriz de nuestra unidad de mercadeo, que también nos estuvo colaborando. Así que muchísimas gracias a todos. Para los doctores de Baptist que nos van a acompañar hoy, nosotros en Centroamérica somos una corredora de seguros, somos alrededor de 600 colaboradores en Centroamérica y somos líderes en lo que es el corretaje de seguros en todas las líneas y también en el área de seguros de gastos médicos y vida, tanto a nivel colectivo, o sea, empresarial, como a nivel individual. A nivel colectivo, tenemos más de 250 mil vidas aseguradas en pólizas colectivas de empresas tanto nacionales como transnacionales en nuestros países. Y a nivel individual, tenemos aproximadamente más de 1.500 pólizas también internacionales de seguros médicos. Así que nos pareció, cuando coordinamos con Ana Catalina, muy apropiado poder tener este acercamiento con Baptist para poder conocer entonces de primera mano de ustedes la ayuda que podemos tener cuando algunos de estos asegurados requieren una orientación de nuestra parte para poder hacer el uso de sus seguros. Así que ese es el objetivo del webinar de hoy. Agradecerles nuevamente a la doctora Jane, al doctor Jaquín, al doctor Del Conde, que nos van a estar acompañando hoy y también nos van a enriquecer con unas actualizaciones en temas médicos. Así que muchísimas gracias. De mi parte, los dejo con el doctor Jaleb Jaquín, quien es el vicepresidente de Alianzas Internacionales de Salud y Desarrollo de Baptist Hospital. Muchísimas gracias, doctor Jaquín. Gracias, Mónica, eres muy gentil. Gracias por la oportunidad de tenernos esta tarde con ustedes. Deseo extender un caluroso saludo a nuestros amigos que nos acompañan hoy. En especial, me gustaría extenderle un agradecimiento al licenciado Tito Ducret, Mónica Guzmán, Luis Flores, Julia Devano, María José Samar Somorriba, Eduardo Barrietos y, por supuesto, Emperatriz Hernández Lamuño, por facilitar esta oportunidad para que Baptist Health International pueda compartir estas importantes charlas que tenemos para ustedes el día de hoy. Pero antes de comenzar, quiero aprovechar la oportunidad para hablarles un poco sobre nuestro sistema hospitalario y de los servicios que ofrecemos. En su pantalla van a ver pronto una presentación, la cual voy a usar. Son 6 láminas solamente, así que por favor tengan paciencia. Realmente nuestro emblema es la piña y es un signo de hospitalidad y realmente nos connota no solamente calidad, sino también excelente atención a nuestros visitantes. El Baptist Health South Florida se ha distinguido en los últimos años por tener y por ser la organización de atención de salud más grande y confiable de la región.
Tenemos aproximadamente ya tabulados 1 millón de pacientes o de visitas de pacientes anualmente. Hoy por hoy tenemos 27 mil empleados y más de 4 mil médicos afiliados en prácticamente todas las especialidades, donde practican en 11 hospitales. Realmente van a ser 12 en unos cuantos meses, ya que estamos abriendo uno más. 12 hospitales y más de 100 consultas médicas y centros ambulatorios y de atención de urgencias. Somos una empresa sin fines de lucro, por lo tanto, todo lo que recaudamos va directamente a generar y a expandir nuestros horizontes en el área de la medicina. La próxima, por favor. Baptist Health obtuvo más premios en el US News World Report que en ningún otro hospital en la región, y por eso no solamente a mí personalmente me enorgullece decirlo, sino que también a todos nuestros empleados, 39 premios en alto desempeño en 16 especialidades médicas ya clasificadas. En el 2020, del 20 al 21 recibimos estos galardones y estamos definitivamente muy orgullosos de ello. Uno de los galardones más importantes que deberíamos mencionar es el hecho de que hemos sido nombrado The World Most Ethical Company o la empresa más ética del mundo, y esto fue dado a través de Ethisphere. Además de todos los galardones, como les mencioné, 39 de ellos, así que nos hace una empresa bastante reconocida en toda la región. Una afiliación significativa con dos universidades ha dado nombre también al Baptist Health South Florida como una de las empresas que es vanguardista, no solamente en compartir con universidades, las plataformas académicas, sino también el hecho de que estos médicos terminan practicando en nuestros establecimientos. El Florida International University, la Facultad de Medicina, y el Florida Atlantic University son dos de nuestros afiliados. Las instalaciones de categoría mundial, como dice el título de esta lámina, de hecho lo son, nuevas instituciones, prácticamente nuevos establecimientos, centros de urgencias clínicas, al igual que el Hilton, son nuevas edificaciones que hemos completado en nuestro sistema. El Hilton es uno de los nuevos y es manejado obviamente por el Hilton, pero es el Baptist Health South Florida. Y tenemos aproximadamente 164 camas en ello. Pero más importante aún son estos dos emergencias, centros de emergencia, freestanding emergency rooms, donde pues radica un gran número de personas que ayudan a derivar a aquellas personas que llegan a través de 911 en diferentes áreas de la ciudad. La próxima, Alex. El Miami Cancer Institute, donde labora la doctora Jane Méndez, la cual van a conocer brevemente, está afiliado directamente con el Memorial Sloan Kettering Cancer Alliance. Esta afiliación es sumamente importante y debo mencionarla no solamente porque llevamos los mismos protocolos que el Memorial Sloan Kettering, sino que también estamos regidos por los mismos cánones de conducta y de calidad que el Memorial Sloan Kettering. Así que el paciente puede, de una forma u otra, comenzar su tratamiento en Nueva York y completarlos acá sin ningún tipo de inconveniente. Lo que distingue al Miami Cancer Institute es que es hoy por hoy un centro de oncología por excelencia, que se ha distinguido mundialmente porque tiene todo tipo de tecnología que ha sido aprobada y corroborada por ciencia, toda bajo un solo techo. Al principio, cuando abrimos el Miami Cancer Institute, decidimos, bueno, quizás 700 personas por día serían los que podíamos ver, y hoy por hoy estamos aproximadamente viendo 1.200 a 1.400 personas por día. Próxima, Alex. El Miami Cardiac and Vascular Institute, donde practica el doctor Ian del Conde Posey, es otro de nuestros centros de excelencia. Esto, aunque es una edificación nueva, tiene aproximadamente 34 años establecida. Y lo que hemos hecho hace aproximadamente 2 años y medio es que
Hemos remodelado este establecimiento donde hemos reconstruido todos los teatros quirúrgicos, la cual ustedes ven en la lámina inferior derecha. Pero en este establecimiento se hace todo lo que es cirugía vascular y neuroinvasiva. Así que es un centro de excelencia también bastante renombrado mundialmente. El Miami Orthopedic and Sports Medicine Institute está en Coral Gables y este instituto en particular tiene una gama impresionante de servicios ortopédicos y de traumatología. Y lo importante de esto también es de que nuestros médicos en esta institución son los que proveen todo lo que es medicina deportiva a los grandes grupos deportivos en toda la región de la Florida. El Miami Neuroscience Institute es otro de nuestros centros de excelencia y acá pues estamos orgullosísimos de no solamente del personal que atiende a todas las personas con problemas neurológicos, sino que también se han destacado nacionalmente por el tiempo de atención de aquellos pacientes que sufren de accidentes cerebrovasculares y que han compartido las prácticas de tratamiento no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente. Hoy tenemos colegas de Panamá visitando en esta conferencia y quería mencionar de que gracias al Miami Neuroscience Institute hemos colaborado con uno de nuestros centros hospitalarios en Panamá para ayudarlos con el Stroke Center o con el Centro de Accidentes Cerebrovasculares. Próximo. Bueno, ya les había hablado sobre el Hilton. Espero que cuando nos visiten puedan pedirnos a ver si los podemos alojar en este hotel. Es absolutamente espléndido y está en el mismo campus del Baptist. Así que los pacientes que vienen, bien sea a verse en el Miami Cardiac and Vascular Institute o el Miami Cancer Institute, pueden alojarse en el Hilton, caminar hasta los diferentes centros, simplemente tomar uno de los omnibuses que tenemos. El Baptist Health International, el cual yo lidero, es un centro de servicio de pacientes donde atiende aproximadamente 16,000 pacientes internacionales en un año determinado. Estamos abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, y el paciente tiene un acceso directamente con un coordinador, bien sea a nivel clínico o bien sea solamente para coordinación con el equipo de seguro. Somos un equipo de aproximadamente 70 personas multilingües y acá pues tenemos todo lo que ponemos atención a todo lo que requiere el paciente y pues tratamos de que el estadio dentro de alguno de nuestros establecimientos sea no solamente tal como el paciente ha esperado, sino que también pues podamos proveerle un servicio directo donde el coordinador está constantemente en comunicación con el paciente. Importante mencionar, en el Baptist Health International tenemos un programa de segunda opinión clínica donde ustedes pueden solicitar una reevaluación de lo que ya se ha puesto en marcha, bien sea un tratamiento o de un nuevo diagnóstico de alguno de sus pacientes. Así que es algo que hemos estado haciendo ya por muchos años y nos ha dado muy buen resultado. Y aparte de eso, pues usamos telemedicina, lo hemos estado usando por los últimos 10 años, pero hoy por la pandemia, pues hemos maximizado el uso de la telemedicina. No quisiera continuar sin antes referirme a todos nuestros gerentes. De hecho, tenemos 18 gerentes en el Baptist Health International situados en diferentes áreas estratégicas en las Américas, pero la señora Ana Catalina Salas Rivera es la representante de Costa Rica y Nicaragua. La señora Silvia Guardado es la representante de nosotros en El Salvador.
El señor César Fermín es el representante regional de Panamá y República Dominicana. En Honduras tenemos a la señora Androla Dimitri y en Guatemala a Macelis Abascal. Por supuesto, ustedes pueden comunicarse directamente con ellos o simplemente tratar de responder para que nosotros podamos responder preguntas, pueden directamente mandarlos a internationalbaptisthealth.net o llamar a ese teléfono que tienen en pantalla. Así que con esto, espero esto haya dado por lo menos alguna idea de lo que hace el Baptist Health South Florida. Pero más importante aún, esta tarde tengo el honor de presentarles a dos de mis médicos favoritos, a la doctora Jane Méndez y al doctor Ian del Conde. La doctora Méndez es oncocirujano con certificación de la Junta de Especialidades Médicas y jefa de cirugía de seno en el Miami Cancer Institute. Se especializa en el tratamiento quirúrgico de cáncer de seno. Cursó sus estudios en medicina en la Facultad de Medicina de Mount Sinai y realizó la residencia en cirugía en el Hospital de Mount Sinai en Nueva York. La doctora Méndez realizó su subespecialidad en cirugía de seno en Memorial Sloan Kettering Cancer Institute, también en Nueva York. Por su parte, el doctor Ian del Conde es especialista en medicina vascular y director del programa de medicina vascular del Miami Cardiac and Vascular Institute. Posee una certificación de junta de las especialidades médicas en medicina interna, cardiología, medicina vascular e interpretación vascular. Se graduó en la Universidad de La Salle con la distinción de summa cum laude. Cursó su internado y residencia en medicina interna en el Brigham and Women's Hospital en la Facultad de Medicina de Harvard en Boston. Seguidamente realizó una subespecialización en cardiología y medicina vascular en la Facultad de Medicina de Mount Sinai en Nueva York. Doctora Méndez y doctor Ian del Conde, qué placer tenerles acá. Bienvenidos y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Doctora Méndez. Buenas tardes. Gracias, doctor Hakim, por incluirme esta tarde para esta presentación para Unity y gracias por esa introducción. Así que en estos cuantos minutos voy a introducirles lo que tenemos nosotros en el Miami Cancer Institute para los servicios de cáncer de mama. Y entonces quiero enfocarme especialmente en el tratamiento individualizado y más allá que podemos ofrecer aquí en nuestra institución. Así, obviamente, esto es nuestro centro. Aquí está iluminado en rosado, porque eso fue en octubre durante el mes de la concientización del cáncer de mama. Y ciertamente hoy es un día muy especial de que es el Día Mundial contra el Cáncer, así que muy apropiado presentar acerca de nuestro centro y el Día Mundial contra el Cáncer. Así que esto es la fachada de nuestro instituto y ciertamente tenemos todo tipo de servicios, todo acerca del paciente de cáncer que podemos ofrecer bajo un mismo techo, ya sea los servicios de la quimioterapia, de radiación, el trasplante de la médula ósea, consulta genética. Tenemos una clínica de medicina paliativa, servicios de fertilización, tenemos navegantes del paciente y todo bajo este mismo techo. O sea que cuando un paciente viene aquí, todos estamos bajo el mismo récord electrónico y todos nos podemos comunicar. Y aún así también incluimos todo el tipo de recursos y tratamientos que van más allá del tratamiento tecnológico y científico, para incluir la parte holística, lo que es la parte psiquiátrica, la parte psico-oncológica, de lo que incluye la jornada de una persona que está atravesando por el tratamiento de cáncer. Así tenemos un programa muy robusto de supervivencia, los trabajadores sociales, programas de nutrición, aún así también los programas acerca de la fe y hasta una boutique donde los pacientes pueden conseguir sus pelucas, sus brasieres y otros elementos necesarios como parte de la recuperación.
Y como ya el doctor Joaquín mencionó, tenemos el protón, que es, específicamente con mama se puede utilizar selectivamente en ciertos casos, sobre todo cuando queremos limitar efectos secundarios en el corazón. Así que con eso trabajamos junto con el servicio cardiovascular y cardiooncología. Así que trabajamos muy de cerca con el doctor Conde y su equipo también. Y ya doctor Joaquín mencionó nuestra alianza con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ciertamente no tan solo tenemos los mismos requisitos en términos de los tratamientos, sino también todo tipo de investigación. Nuestros pacientes se pueden beneficiar de esta alianza que tenemos con Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Y ahora les quiero dar un pequeño viaje. Esta es la toma a mano izquierda, es el lobby, el antíbulo de nuestro edificio, y son 4 pisos. Y entonces a la mano derecha tienen la entrada a nuestra clínica de mama. Y así que quiero ahora discutir ciertas cosas acerca de la importancia de cáncer de mama globalmente, la importancia del tratamiento multidisciplinario, y último, varios retos que tenemos hoy día. Y obviamente, independientemente del país donde seamos, sabemos que el cáncer de mama es algo que no podemos ignorar. Cada 2 minutos se diagnostica una mujer con cáncer de mama en los Estados Unidos. Y si llamamos esa cifra aún más a nivel global, es más alarmante todavía. Sabemos que 1 de cada 8 mujeres se va a diagnosticar con cáncer de mama durante la vida. Y sabemos que también las mujeres afroamericanas tienen un 42% mayor de mortalidad cuando se compara con las mujeres blancas. Y la mujer latina, el cáncer de mama es la causa número 1 de muerte por cáncer a la mujer latina. Así que nos concierne a todos nosotros muchísimo. Y sabemos que aún así también, como tenemos tan buenos a tratamientos, hoy día esperamos que una persona con etapa temprana de cáncer de mama va a tener 98.5 de sobrevivencia en 10 años. Y por eso hoy día tenemos más de 3 millones de sobrevivientes de cáncer de mama, que no están solo el tratamiento, sino luego la sobrevivencia. Y ciertamente sabemos que también la incidencia del cáncer de mama aumenta con la edad. Así que aunque los pacientes se quieren olvidar del cáncer de mama cuando van aumentando en edad, miren las cifras, hablan por sí solas. Una persona que tiene unos 50 años, esperamos 1 de cada 50 personas se van a diagnosticar con cáncer de mama. Cuando llegamos ya a los 70, estamos hablando 1 de cada 14, y a los 75, 1 de cada 11. O sea, que los pacientes se quedan a olvidar, aún más atención tenemos que prestar con el aumento en edad. Y esto es un mito que he escuchado mucho, así que quiero también tomar la oportunidad. El cáncer de mama ocurre mayormente esporádicamente. Quiere decir que uno no tiene antecedentes de familia, no tiene ninguna predisposición genética. Un 85% ocurren esporádicamente. Nada más un 5% es que podemos identificar una mutación genética que lleva a cabo entonces, que impacta el tratamiento y que ciertamente es causa del cáncer. Pero la gran mayoría de las veces no hay ningún componente genético. Y sabemos que independientemente de dónde esté en el globo, el cáncer de mama es responsable de un 19 a un 28% de todos los cánceres, independiente del país o del continente. Así que es un problema de salud pública que es de gran importancia y que todos tenemos que bregar cada día. Y cada uno de nosotros conoce una persona que ha sido afectada por cáncer de mama. Y sabemos también que la sobrevivencia va a ser definida por dónde se trató y dónde estuvo ese paciente. Sabemos que en los países subdesarrollados estamos hablando de un 40% de sobrevivencia. Y en aquellos países más desarrollados estamos hablando de un 80%. Eso son para todas las etapas. Ciertamente son problemas de acceso, la tecnología, la educación al paciente, las pautas de prevención. O sea que tenemos mucho trabajo para hacer.
Y no hay duda, y yo creo que muchos de ustedes han tenido que lidiar con esta situación, una vez una mujer palpa una masa, es un momento de ansiedad. Es un momento de urgencia también, querían que las cosas se hicieran ayer. Pero yo como proveedora tengo una asignación especial y fundamental, que es determinar si esa anormalidad es benigna o es maligna. Nunca lo podemos asumir. Así que es muy importante comenzar con lo básico, ciertamente un mamograma, que obviamente a veces hay que complementarlo con un ultrasonido o ecografía para ver en mucho más detalle lo que está ocurriendo. Y acá en, obviamente sería ideal hacer una biopsia para intención quirúrgica en vez de llevar ese paciente a sala para diagnóstico. Así que acá el estándar principal es hacer ese diagnóstico antes de la intervención quirúrgica para definir el tratamiento así mucho mejor y de una manera poco invasiva. Tenemos también el uso de la mamografía 3D, que ha sido muy influencial en detectar los cánceres más pequeños más rápido para así tener mayor detección temprana. Y tenemos también la resonancia magnética, que lo usamos exclusivamente en ciertos pacientes para mantener y obtener mayor información cuando sea indicado. Y ciertamente sabemos que a nadie le gusta que le aprieten y a veces el mamograma duele un poco, puede ser un poco incómodo, pero al fin del día por ahora es lo mejor que tenemos disponible. Así que señoras y señores, por el momento el big squeeze o el apretoncito todavía es lo mejor que tenemos para detectar lo que está ocurriendo en la mama. Y ahora quiero cambiar un poco de tema y hablar acerca de todos los servicios que tenemos en términos del tratamiento multidisciplinario. Como les dije, todos los tenemos bajo un mismo techo. Yo no podría hacer mi trabajo como cirujano sin la colaboración de mis colegas en oncología médica, de radiación, de radiología, los cirujanos plásticos, los patólogos que están tras bastidores, los radiólogos. Así que todo eso está bajo un mismo techo, así que eso es una gran ventaja para nuestros pacientes, porque así es que hemos logrado los avances en el pronóstico de nuestros pacientes de cáncer de mama hoy día, en esta combinación multidisciplinaria. Y no todos los pacientes se reciben lo mismo. Y pueden ver cuán complejo puede ser a veces, dependiendo de la biología del tumor, al igual de las características y la etapa en que se presenta el paciente. Como saben, a veces damos la quimio antes de la intervención quirúrgica, a muchísimas opciones en términos de las opciones quimioterapéuticas, de radiación, tenemos toda la tecnología disponible, incluyendo la de protón, que somos uno de 14 centros en todos los Estados Unidos. Y así tratamos de individualizar el tratamiento lo más posible, tomando en consideración la biología, pues sabemos que no todos los cánceres de mama son iguales y hay una gran diferencia en términos de lo que va a requerir para curar ese paciente. Así que tenemos muchos factores para discutir con nuestros pacientes cuando vienen a nuestro instituto. Porque sabemos que no hay una receta mágica, como se dice en inglés, no hay tamaño que le sirva a todo el mundo. Ese es el concepto de la terapia individualizada. Y eso es lo que tratamos de hacer para nuestros pacientes. Y usamos también muchos perfiles genómicos que nos ayudan a entender mucho mejor lo que está ocurriendo a nivel clínico para así poder entender mejor la biología del tumor específico de ese paciente, tratando de utilizar aquellos marcadores específicos que tenemos, ya sea para terapia endocrina adyuvante o la terapia del HER2, el ERBI2 también, cuando tratamos de mantener este balance, maximizar la cura, porque queremos curar al paciente, pero al mismo tiempo la calidad de vida, y minimizar lo que se llaman los efectos secundarios, y lo que yo he tratado de enumerar como el daño colateral, porque con todo tratamiento hay ciertos efectos secundarios. Es muy importante para nosotros como equipo mantener ese balance para el paciente. Y sabemos que cada paciente cuando entra por nuestras puertas del instituto, cada paciente tiene una historia y con ella reservaciones, otros problemas médicos.
pero al fin del día nuestra labor es centralizar ese tratamiento en el paciente, porque cada paciente es único y así cada paciente tiene un tipo de cáncer y no todos los tumores son iguales, como ya les mencioné. Así que para nosotros es clave centralizarnos en ese paciente, individualizar el tratamiento, y sabemos que aquí es que comienza la salud. Y obviamente es una jornada cuando se diagnostica un paciente con cáncer de mama, y hay muchos elementos que hay que tomar en consideración, aparte de la biología, la tecnología y los tratamientos científicos. Está la familia, están las amistades, los grupos de apoyo, los efectos secundarios. Tenemos navegantes del paciente que están con los pacientes en todo momento durante el tratamiento para ayudarlos como un recurso adicional, y todo lo que les mencioné ya de la calidad de vida, que es tan importante como curar el cáncer. Y al final del día sabemos que también esa salud comienza con nosotros, teniendo buenos hábitos alimenticios, de ejercicio, y uno cuidarse y tener buenos seguros. Y sabemos que cuando concierne al cáncer de mama, no hay duda que la mejor defensa es la detección temprana. Así que mientras más temprano se diagnostica, mejores pronósticos y mayor sobrevivencia. Y algunos retos que tenemos, hemos tenido que pensar más allá en cuestión de la pandemia. Así que telemedicina es algo que me ayuda muchísimo con los pacientes internacionales, ya sea para una segunda opinión o una opinión preliminar antes de decidir venir acá a los Estados Unidos. Así que la telemedicina ha sido una gran solución para poder continuar proveer el cuidado a nuestro paciente independientemente de la pandemia o de la distancia. Y al fin del día me parece que estoy como saliendo de mi teléfono a la computadora para llegar a los pacientes, pero ha sido una herramienta clave desde el año pasado. Y obviamente una que está aquí para quedarse en el futuro. Así que, como ya he dicho varias veces, todo bajo un mismo techo. Tengo un gran equipo de cirujanos que trabajan conmigo. Están aquí todos. Y ciertamente tenemos otros servicios. También tenemos una clínica para enfermedades benignas de la mama. Tenemos también una clínica para prevención de cáncer para aquellos pacientes que están a alto riesgo. O sea que tenemos un portfolio de servicios diferentes, todo para así poder servir mejor a nuestros pacientes con asuntos de la mama. Así que ya el doctor Hakim les dio nuestro teléfono. Es nuestro honor poder ayudar a pacientes en todas partes del mundo. Y ciertamente, pura vida. Y manténgase, por favor, saludable. Y contestaré preguntas con mucho gusto una vez el doctor condetermine. Muy buenas tardes y gracias. Un millón de gracias, doctora Méndez. Como siempre, fabulosa presentación. Quiero recordarles a todos los presentes que por favor escriban sus preguntas en la sección de Q&A que está en la parte inferior central de su pantalla. Doctor Ian del Conde, el piso es suyo. Gracias. Buenas tardes, todo el mundo. Un momento. Nuevamente quisiera dar las gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Quiero comentarles un poco de lo que está sucediendo en el Instituto Cardiovascular de Baptist, en Miami Cardiac and Vascular Institute. Y quiero explicar lo que está pasando en el contexto de lo que ha sido la medicina cardiovascular y lo que son los nuevos horizontes. Y me gusta empezar con esta pintura, que está en Boston, y yo la veía mucho cuando estudiaba. Y en la esquina superior izquierda hay una lectura que dice: ¿de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos? Y siempre he pensado que esto se aplica un poco a la medicina cardiovascular porque ha avanzado mucho en las últimas décadas. La enfermedad cardíaca sigue siendo la causa número uno de muerte en todo el mundo, sin importar el nivel socioeconómico del país. Antes solía ser una enfermedad de los países ricos, pero ahora ya es
en todos los países, de todos los niveles, bajo, mediano y alto. Y es increíble pensar que fue hasta hace relativamente poco que así se veía una ala de cuidados cardíacos en Estados Unidos, en los años 50. No fue hace mucho tiempo. En aquel entonces, el tratamiento de un infarto del corazón habría sido descanso en la cama, quizás un poco de morfina y ya está. La mortalidad era bastante alta. Y es increíble pensar que en aquel entonces no se sabía qué ocasionaba los infartos. Esto que están viendo ustedes es el primer diagrama que solo es del año 66, no hace mucho tiempo. Fue la primera vez que se describió la causa de un infarto, que era una placa de colesterol en las arterias que se rompe y rápidamente se rodea por células de la sangre llamadas plaquetas, se activa la coagulación, se ocluye la arteria, no hay flujo de sangre y el corazón, el músculo cardíaco, muere. Eso es un infarto y en 1966 seguía debatiéndose cuál era la causa del infarto. En los últimos años, la atención se ha enfocado en la aterosclerosis, que es el término médico de esta acumulación de colesterol. ¿Qué es? ¿Qué la causa? ¿Cómo se previene? Mucho de lo que sabemos de la aterosclerosis viene de un estudio que se empezó también en los años 50 en un pueblo cerca de Boston llamado Framingham, y ahí se identificaron los factores de riesgo para desarrollar aterosclerosis y desarrollar enfermedad cardíaca. Y vimos lo que ustedes ya saben, que el tabaquismo, el sexo masculino, la diabetes, el colesterol alto, la presión alta, todos eran factores de riesgo para la aterosclerosis. Y hoy en día sabemos que muchos de estos se explican por desórdenes metabólicos relacionados a la obesidad. Aquí quisiera decirles que nosotros tenemos esto muy presente en el Instituto Cardiovascular y estamos desarrollando un centro cardiometabólico específicamente enfocado en el tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovasculares. Hemos participado en muchos estudios que se han originado aquí para la detección temprana de enfermedad antes de que ocasione síntomas. Pero les quería nada más decir que sabemos que esto es tan cierto que si encontramos un lugar en el mundo donde no hay obesidad, no hay presión alta, la gente ejercita, come sano, bueno, si ustedes se encuentran en ese lugar que se llama la isla de Kitaba, ahí la gente camina 10 kilómetros al día, son vegetarianos, no hay enfermedad cardíaca en esa isla. Es absolutamente cierto. Nosotros estamos llevando el mensaje muy fuertemente a nuestros pacientes que la receta para la prevención cardiovascular es el control metabólico y el estilo de vida. En Baptist empezamos uno de los estudios más importantes que se están realizando actualmente, que es el Miami Heart Institute, que es la continuación del estudio ese de Framingham del que les comenté. Hemos cogido más de 4,000 voluntarios de la comunidad sin enfermedad cardíaca. Hacemos una evaluación cardíaca muy, muy sofisticada que incluye una tomografía angiográfica del corazón para la detección temprana de la aterosclerosis y hacemos un estudio genético extenso. Este va a ser uno de los estudios que sin lugar a duda revolucionará en el campo y como he mencionado, estamos construyendo un centro cardiometabólico para poder ofrecer este conocimiento y recetas prácticas accionables a nuestros pacientes para que no se conviertan en pacientes con enfermedad, que se puedan quedar como paciente, como gente normal, sana, enfocada en la prevención de la enfermedad, conservando la salud. Hoy en día, en vez de hacer un cateterismo, como el que muestro en la pantalla, lo que estamos haciendo mucho son estudios no invasivos. Tenemos uno de los equipos más nuevos de imagen cardíaca en Baptist. De hecho, la última generación de equipo angiográfico de la compañía General Electric fue inaugurado en todo el mundo, fue inaugurado aquí en Baptist. Vino el
el CEO, el director general de General Electric, para inaugurarlo. Fue un acontecimiento grande y tenemos uno, no me da pena decirlo, realmente tenemos uno de los mejores equipos de radiólogos cardíacos que hay, la mayoría de ellos que se han trasplantado de los hospitales de Boston y están aquí. Y realmente que las imágenes que estamos obteniendo son espectaculares, como ustedes pueden ver. Lo que les quisiera comentar ahora es, a los ojos de un paciente, qué es lo que ha pasado en la medicina cardiovascular y cómo puede esto encajar en lo que está pasando en el Instituto Cardiovascular de Baptist. Voy a usar un ejemplo, no porque tenga yo alguna afinidad política necesariamente, pero porque es un paciente, acaba siendo un personaje político, pero Dick Cheney es un paciente, fue, como ustedes saben, el vicepresidente de Estados Unidos, y su historia intersecta un poco con la historia de Baptist, y quisiera que caminar con ustedes esta historia para que sepan cuál ha sido la evolución. Dick Cheney, al ser un político, al haber sido un político importante toda su vida, se han mantenido registros públicos de su historial médico. Dick Cheney tuvo su primer infarto a los 37 años de edad. En aquel entonces, queda documentado, no se ofrecía ningún tratamiento específico, no había angioplastia, no había stents para tratarlo, pero sobrevivió con tratamiento médico. Años más tarde, era vicepresidente de Estados Unidos y volvió a tener un infarto. En este momento, ya ofrecíamos intervenciones sofisticadas, cardíacas, todas percutáneas, en las que se podían hacer cosas que antes era inimaginable. Muchos casos de pacientes que no se consideraban tratables o que cirugía de bypass era la única opción, ya se podían tratar. En Baptist tenemos un equipo realmente espectacular de intervencionistas cardíacos que están a la vanguardia de todos estos tratamientos. Participamos en varios estudios clínicos de fase 3, buscando tecnologías nuevas para tratar enfermedad coronaria que en muchos otros lugares no se considera tratable. Vemos estos pacientes y los hemos tratado de manera mínimamente invasiva. Evidentemente hacemos todavía cirugía de bypass. El jefe de cirugía cardíaca de bypass es el doctor Joe McGinn, que viene de South Carolina, y él se ha especializado específicamente en este tipo de cirugía, en la cirugía de bypass coronario con resultados superiores a los pacientes. Dick Cheney, al haber tenido un infarto, estaba en riesgo de muerte súbita. Tenía el músculo del corazón, había sufrido daño importante y muchos de nuestros pacientes tienen este problema. Recibió un desfibrilador interno, como el que ven ustedes en su pantalla. Esto es un procedimiento que se ha hecho completamente estándar y rutinario. Los pacientes entran y salen del hospital el mismo día. Tenemos un equipo de electrofisiólogos, el doctor Mario Pascual y Juan Viles. El doctor Juan Viles era el director de ablaciones complejas de la Universidad de Miami, también de la Universidad de Tulane y ahora está en Baptist. Y hacemos estos procedimientos. Hay veces, como ven en el trazo electrocardiográfico, que los pacientes tienen arritmias ventriculares muy severas. También hacemos procedimientos complejos de ablación de arritmias. No me meteré mucho en detalles, pero sí diré que son procedimientos que se hacen en relativamente pocos lugares donde realmente solamente hay un grado de experiencia importante, y el doctor Viles y el doctor Pascual tienen esa experiencia. Dick Cheney también tuvo un aneurisma de la arteria poplítea. Y ahí es donde la historia intersecta con Baptist, porque Baptist, el Instituto Cardiovascular, es uno de los centros que sin lugar a duda tienen, han estado durante las últimas décadas a la vanguardia de tratamientos de enfermedad arterial periférica. Y fue precisamente el doctor Katzen, que es el fundador del Instituto Cardiovascular, quien trató a Dick Cheney para el aneurisma. Dick Cheney, sin lugar a duda, podría haber tenido cualquier médico de cualquier país del mundo para tratarlo, y fue el doctor Katzen
¿Por qué? Porque la experiencia existe aquí y ciertamente en las manos del doctor Katzen, que sigue haciendo casos, consiguió los resultados que él quería. Ultimadamente, Dick Cheney acabó con un corazón mecánico, porque su corazón ya había sufrido demasiado daño después de varios infartos. Nosotros hemos reclutado, hace un año y medio reclutamos a un jefe de tratamientos avanzados para insuficiencia cardíaca, es la doctora Sandra Chaparro, que ya está en Baptist, y nuestra visión es comenzar la implantación de LVADs y trasplante cardíaco pronto. Con la pandemia esto se ha desacelerado un poco, como ustedes entenderán, pero esa es la ambición, esa es la aspiración y será una realidad. Esta es una foto de Dick Cheney cuando él ya tenía este LVAD, el corazón mecánico. Ultimadamente, Dick Cheney, a los 71 años de edad, recibió un trasplante y nuevamente esa es la aspiración que tenemos con el reclutamiento. Y esa es la foto de Dick Cheney hoy en día. Les he dado una descripción de lo que está ocurriendo aquí. Es una colaboración multidisciplinaria entre cardiología clínica, cirugía cardíaca, electrofisiología, cardiólogos intervencionistas, cardiología estructural. Ya no hablé de eso, pero muchos tratamientos de enfermedades valvulares se están tratando hoy en día con procedimientos percutáneos que requieren solamente un día o dos días en el hospital sin la necesidad de una esternotomía, una cirugía abierta cardíaca. Estamos muy avanzados en eso, participando en varios estudios. Como mencioné, estamos ya con un programa de tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada con la doctora Chaparro, colaborando con el equipo de la doctora Méndez y del Miami Cancer Institute. Tenemos un equipo de cardio-oncología. Hemos reclutado a un cardiólogo especialista en atletas con problemas o preguntas relacionadas al sistema cardíaco. El sistema cardíaco de atletas de alto rendimiento es distinto que el de la gente común y corriente y por lo tanto no se pueden usar los mismos parámetros. Se necesita un grado de experiencia distinto y eso es lo que estamos ofreciendo con una colaboración estrecha con el Miami Sports Medicine Institute. Está la sección de medicina vascular, de la cual yo también formo parte. Y como mencioné, el área de imagen cardíaca es realmente, no le pide nada a ninguno de los mejores centros a nivel mundial con el equipo y con la experiencia de los radiólogos. Es un placer trabajar aquí y es un placer estar en esta presentación y ayudarlos para tratar a sus pacientes en el futuro. Muchas gracias. Un millón de gracias a doctor Del Conde por su presentación. Definitivamente la experiencia hace la diferencia y es por eso que hoy en día el Miami Cardiac and Vascular Institute se ha distinguido mundialmente por los servicios y sobre todo por el calibre de médicos que hemos traído a bordo, de la misma forma que el Miami Cancer Institute. Estamos ya cerca de culminar nuestra intervención esta tarde de hoy y por consideración a ambos quisiera darles mis más sinceros agradecimientos por tomar de su tiempo, doctora Méndez y usted, doctor Del Conde, y compartir estas charlas con nosotros y las personas que participaron hoy en día en este foro. De la misma manera, quiero agradecer a todos en Unity Willis Towers Watson por la oportunidad de compartir durante este importante evento. Les recordamos que estamos aquí para servirles y estamos acá esperando a poder desarrollar una relación mucho más fuerte y de colaboración con la organización. Si tiene preguntas adicionales sobre la presentación de hoy o de nuestros servicios en general, por favor no duden en llamar al 786-596-2373 o envíenos un mensaje al correo que aparece en su pantalla. Nuevamente, gracias por su participación. Manténganse protegidos, usen sus máscaras y acepten la vacuna cuando esté disponible en sus respectivos países. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctora Méndez. Gracias, doctor. Gracias por incluirme. Gracias a usted.